¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. ¡Ay! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Reviento Reboot. Y estamos en Digital Compassion Monitor con un F-14 y estamos hablando de nuestras relaciones amor-odio con nuestros aviones. Y hoy nos toca al F-14. Me da igual que sea el A, el B, el C, el J, el que queráis, ¿vale? Ponedme en los comentarios qué es lo que amáis y qué es lo que odiáis del F-14, ¿vale? Yo el F-14, sinceramente, creo que es todo amor. Solo hay una puntito de odio, ¿vale? Un puntito muy pequeñito de odio. Bueno, vamos a poner dos. Vamos, se me ocurre otro también. Vale, el F-14 en particular es algo que me encanta a mí porque es todo super aire-aire, ¿vale? Si es verdad, tiene capacidad aire-suelo y tiene las capacidades justas para CCP, CRP, etc. Pues está bien, o sea, para poder operar en los dos lados. Entonces está bien. Pero el tema aire-aire no es que se me quede corto, ojo, que con el misil Fénix, eso es la repanocha, pero mira, tienes el AIM-7, que es un misil un tanto, pues oye, arcaico, o sea, arcaico. Me habría gustado más, que no sé si lo pondrán, si no sé a partir de qué versión de F-14, porque yo juraría que si había algún F-14 que habían puesto el AIM-120, ¿sabes? Entonces la cuestión es eso. Que el único odio que tengo en el F-14 es que no tiene AIM-120, ¿vale? Que tiene un misil súper lejano, súper tal, tal, y yo ya un misil que está aquí al lado. Entonces, ¿qué, cómo? ¿Qué pasa en medio? ¿Entre aquí al lado y el súper lejano? ¿Qué tiro? ¿El súper lejano también? No, porque la capacidad de maniobra... No, me falta ahí el AIM-120 y quitamos el AIM-7 y no lo usaría. Pero claro, como no todo se puede tener en esta vida, pues bueno, el F-14 está hecho así. El A sabemos que es así, el B no sé, pero por ejemplo el D, que es de los más modernos, supongo que no. Entonces, yo es lo que me habría molado más, que hubiesen modelado, que no sé, luego en tema de cabina y de tal, sí cambiarían las cosas. ¿Por qué tirita tanto este F-14A? ¿Qué le pasa? No sé, ¿qué le pasa a este avión? Yo he subido el tren. Ah, pero los flaps no los he subido, ¿qué ha pasado aquí? No sé por qué los flaps no los he subido. Claro, están los planos que no se quieren meter. Bueno, la cuestión y cuestión es eso, que tengo mucho amor porque es todo aire, aire, tenemos Top Gun, que eso creas que no, el tema de tener un recuerdo ahí de una película que te ha gustado mucho o tal, pues te llama más. Entonces, bueno, son varias cosas que es todo un amor de avión, un amor de avión. En el Dogfight es súper complicado el tío, ¿vale? Hay que echarle muchas horas porque estamos todos tan acostumbrados a usar el stick que este avión te cambia drásticamente y en vez del stick tienes que usar también... Yo sigo con los flaps abajo, tío. Los he roto, ¿qué ha pasado aquí, tío? ¿Ves? El F-14A es que era muy endeble, por lo visto, ¿vale? Se rompía todo directamente, era pum, roto, ¿sabes? Y están a otro, o sea... Bueno, pues nada, se me ha roto el F-14. Ya está, bienvenido, es muy endeble la... Que eso también me mola, que hay que tener mucho cuidado con el F-14, ¿sabes? Entonces son cosas muy nuevas para mí, en tema de, no, yo siempre he volado el F-16 y le metías caña y teniendo tanques de combustible exteriores, también te pasas un poquito de GS, te iluminaba de, oye, fallo en esto y esto. Digo, bueno, son fallos menores, no pasa nada. Bueno, pues es mucho amor por eso y el poquito lo odio por el 120 y luego también un poco más de odio a día de hoy de cómo está el módulo, ¿vale? No del avión en sí. Es el radar. ¿Vale? El radar, cuando te sientas en la cabina de atrás, que tú dices, ah, el radar es súper complicado, tienes un montón de cosas, pero no, llegas a DCS y el radar se simplifica bastante, porque aunque tienen todos los botones ahí, tú los puedes tocar todos, no todos realmente funcionan como ocurriría en la vida real, simplemente están de adorno, o bueno, no hacen nada todavía, no es en un futuro lo harán. Entonces me da un poquito de odio porque no tienes una gestión de radar. Porque el tío que está atrás en el radar, básicamente la gestión que va a hacer es el modo que quiere, izquierda, derecha, arriba, abajo, y ya está. ¿Vale? Un poquito de gestión de, oye, pues te pongo el waypoint 2, oye, pues no sé qué está. Ya tema radio, hablar con el colega, ¿no? Pero me falta, pues, mucho más tema de, espérate, que modulo la frecuencia, o sea, yo que sé, todos los botones que tiene, que realmente hicieran algo, ¿vale? Entonces, que pudieras realmente ser un pro y decir, ah, no, mira, es que yo sé usar el radar de... putísima madre y puedo detectar un F-16 a 180 millas mientras que un noob lo detecta en modo normal a 80, ¿sabes? Entonces me lo odio de que el radar es un poquito, bueno, basic en DCS. Bueno, por lo demás, vamos a bajar el tren porque estamos aquí, declaramos emergencia todo esto, no sé qué velocidad llevo, va, muy bien. Ahí, y bajamos ya el flap para que digan, sí, flap apago.
Y nada, esto habría que ponerlo en aterrizaje, ¿no? Landing. Eso es mucho amor. O sea, este LF-14 es mucho amor. No sé qué le mejoraría. Solo 120. Y ya está. No le mejoraría nada más. Nada más. 500. ¡Gracias, Jester! 500. 400. Bueno, vamos a disfrutar de nuestro colega Jester. 300. Voy un poco fuerte, ¿no? Para aterrizaje, ¿ok? 200. Bueno, no te preocupes, que ahora levanto, Jester. 100 feet. Eso, Juan Andrés, ya te levanto ahí y te toco más suave. Ahí ya voy. Easy. ¡Sí, mano, Jester! No es como la 10 que reventé el tren, ¿sabes? Y de ¡boom! Según toca de. Pero aquí también puedo hacer trompos. Mira, uy, Jester, mira, mira, que te hago un trompo, Jester. Jester, mira el trompo. ¿Qué ha pasado? Ups, 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 ups. Estamos en pérdida, estamos en pérdida. Wow, 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 wow. And deep trouble. Ya está, hemos salido de la pérdida. El motor estaba ahí entrando en pérdida, estaba absorbiendo polvo de la tierra, ¿sabes? Bueno, pues nada, chicos, la F-14, mucho amor. O sea, es un avión que me mola mucho y lo recomiendo en DCS siempre. Lo que pasa es que entre el F-18 y el F-14, pues el F-18 está más en todo. Porque tienes todo en DCS. Entonces, ahí la gran diferencia entre uno y otro. ¿Vale? Así que bueno, chicos, quiero ver vuestros comentarios, saber qué ponéis. Y como siempre digo, suscribiros, dar like, ser felices, no siempre te voy a comentar, a compartir. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta y sobre todo, ser feliz, joder.